Gracias a todos, gracias Jesús María, gracias anunciantes y Luis, enhorabuena por tu charla y muchas gracias porque además me apoya mucho a empezar la mía, que va a ser corta, pero queríamos básicamente remarcar algunos puntos. Que estamos viviendo en un proceso y en una historia de transformación es algo, claro, lo ha contado estupendamente Luis, y en el que realmente hoy en día las cosas no hay que decir que las hacemos bien, es mucho mejor hacer las cosas bien y dejar que otros cuenten lo bien que hacemos las cosas para ser efectivos. Hablar ya de las cuatro P's en el marketing, lógicamente, está perdiendo un poco significación porque ahora mismo la promoción, por ejemplo, la podemos encontrar en cualquier momento y no tenemos que esperar a la época de rebajas. Encontrar, por ejemplo, puntos en los que estemos mirando cuáles son los mayores puntos y cuando conseguimos más GRPs, por ejemplo, en prime time, tiene sentido, pero también ves, por ejemplo, cómo hay acciones como determinados youtubers que pueden conseguir más GRPs y pueden conseguir muchas más audiencias que, por ejemplo, cuando se hizo el propio MasterChef, un grupo de chavales grabándose vídeos en su casa, con lo cual todo está cambiando y estamos viviendo una historia de transformación radical y además concentrada en un tiempo muy corto. Lógicamente, cuando veíamos otras transformaciones en otra época, podían durar a lo mejor varios años. Ahora mismo, en meses, cambia todo de una forma muy rápida. Y desde Conversio lo que vemos es que toda esa transformación realmente es una oportunidad. Y es una oportunidad para las marcas y es una oportunidad de hacer las cosas diferentes y hacer las cosas de una forma que yo pienso que pueden ser muy efectivas a la hora de conseguir los resultados. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Lo comentábamos. Primero con la tecnología. Vivimos en un momento en el que la tecnología, si no la utilizamos, estamos perdidos. Pero no solamente la tecnología a la hora de poder optimizar determinados puntos. Es tecnología, por ejemplo, a la hora de poder maximizar más todos los modelos de real-time bidding, todos los modelos de compra programática, que lo que nos hacen es llegar a predicciones mucho más acercadas de cuál va a ser nuestro potencial consumidor, nuestro potencial cliente y cuándo va a hacerlo. Eso es una prueba clarísima de lo que, por ejemplo, ha ocurrido con Tesco. Tesco acaba de comprar uno de los principales DSPs que es de compra programática. ¿Por qué? Pues porque es una de las formas en las que se pueden acercar más a conseguir no solamente más ventas, sino acercarse más a los consumidores que están teniendo. Y de hecho, ya hay varios estudios en los que dicen que Amazon, dentro de poco tiempo, mandará productos antes de que el usuario lo haya pedido. ¿Cómo? A través de esos modelos básicamente predictivos en los que con toda la generación del Big Data vas a poder definir si un usuario dentro de una semana va a pedir un iPad o no. Y de hecho lo que dice Amazon cuando se ha preguntado algo parecido es que dicen, mira, lo vamos a mandar, no sabemos si con drones o cómo lo vamos a mandar, pero lo vamos a mandar. Y si realmente el usuario no lo quería y nos hemos equivocado en nuestros modelos predictivos, se lo daremos como objetivo de fidelización. Todo eso se puede hacer hoy en día a través de estos modelos de real-time bidding y de compra programática. Tenemos que optimizarlos y aprovecharlos al máximo. Pero no solamente desde ese punto de vista, también desde el punto de vista de las emociones. Lógicamente nos movemos y nos medimos por las emociones. Y hoy en día más, en toda la época de la tecnología, las emociones son realmente importantes. Si somos capaces de medir esas emociones, vamos a poder también acercarnos mucho más a lo que los usuarios están queriendo y nuestros clientes están demandando de nosotros a la hora de comunicarnos con ellos. Esa es una medición que tenemos que hacer. Y adicionalmente conseguir algo de lo que ya estamos hablando, que es que a través de redes sociales podamos desarrollar acciones en las que pasemos de tener fans a tener realmente influenciadores, a tener gente que nos diga, no me digas qué bueno eres porque yo voy a decir de ti lo que está pasando en el caso de Apple. Y eso se hace básicamente con herramientas tecnológicas que nos permitan traquear todo ese punto. El segundo es un punto de transparencia. Para nosotros la transparencia es fundamental porque es algo que creemos, vivimos y que sentimos. Y la transparencia se puede vivir de muchas formas. Por ejemplo, una de ellas es poder tener unos dashboards o poder tener herramientas en las que tengamos todos los inputs, que los inputs pueden ser cuál ha sido mi campaña de televisión en el número de GRPs o pases de una campaña exterior que tenga dentro de un circuito o el número de print o el número o la inversión que tenga en SEM o el número de impresiones que tenga a través de RTV. Todo eso, medirlo en un modelo básicamente econométrico y saber cuáles son los impactos que tienen cada una de esas variables. Es lo que comentaba también Luis antes de qué ocurría, decir, joder, si he invitado a mi mujer a cenar 8 veces y la cosa va mal, algo falla. Lo que tenemos que hacer es decir, ¿qué ocurre si le invito a cenar una vez fuera y adicionalmente le digo que hoy está muy guapa con el pelo? Esa combinación de las dos variables, que no la estamos haciendo hasta ahora, son las que nos tienen que dar los resultados finales, que es el número de ventas, si hemos superado esa crisis o no. Nosotros creemos que es muy importante tener de forma muy transparente y muy conectada con nuestros clientes, con las marcas,
algo tan importante que es saber qué está ocurriendo en cada uno de los momentos cuando integramos dentro de unos input todas las acciones de comunicación y cómo eso se traslada básicamente en un resultado final de output. Por ejemplo, inversiones en online, en offline, acciones de comunicación, llamadas al call center, cómo eso podemos distribuirlo. Y si queremos, eso lo decía Einstein, prefiero también a Henry Ford, si queremos conseguir resultados distintos tenemos que hacer las cosas de manera diferente también. Nosotros eso estamos tan convencidos de eso que para nosotros el talento que estamos incorporando en Conversion es talento que no proviene del sector publicitario. Estamos incorporando sociólogos, estamos incorporando estadísticos, estamos incorporando arquitectos, porque nos dan una forma distinta de ver todo el paradigma y nos llevan a unos resultados también que desde un punto de vista del talento que se está poniendo adicional nos acerca más a determinados resultados que desde luego creo que son satisfactorios. Y por último, la parte de transacción. Ayer concretamente en Omexpo vinieron a vernos unos chavales que tenían 27 años. El director general tenía 27 años, pero están vendiendo 12 millones de euros en gafas de sol, teniendo 1.000 ventas al día de pedidos. Eso ocurre con unos chavales de Elche que tienen, me parece que el mayor tenía 28 años, y lo que han encontrado son las palancas realmente para llegar a ese volumen. Y esas palancas son ni más ni menos lo que estamos comentando. Nos están acercando y se están acercando a los consumidores, están llegando a acuerdo con youtubers, están analizando muy bien todas las interacciones que pasan, todas sus comunicaciones, y finalmente lo que consiguen es que vendan la barbaridad que están vendiendo. Ese es el punto en el que tenemos que trabajar de forma muy integrada, cogiendo todas esas variables y tratando de optimizarlas de una manera muy rápida, muy ágil, muy transparente y muy cercana al usuario. Y sin más, de nuevo daros las gracias por compartir el día con todos vosotros. Gracias.